Saludos amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Levia Games. Estamos en un nuevo episodio de Car Mechanic Simulator 2015. Y bueno, el anterior día lo dejamos con estos tres coches preparados para reparar este vídeo. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos aquí el DeLorean, este. Que la verdad es que tiene muchísimas cosas fastidiadas. Pero ese lo vamos a dejar para el final del vídeo. Vamos a empezar con este. Porque seguramente el DeLorean me chupé todo el vídeo. Este coche parece que tiene problemas de freno y voy a echarle un vistazo también a este. Vale, este es, no tiene potencia y tuvo escape ruidoso. Vale, seguramente después de hacer este, vamos este o el DeLorean, ya veré cómo va. A ver, no voy a esto todavía, pero voy a... madre mía lo que veo aquí. Vale, este coche como es nuevo, en parte se puede ver lo que tiene más de los frenos. Y pues, esto deja analizarlo, etcétera, etcétera. Vale, este lado del freno sí que está mal. Así que vamos a cambiárselos. Madre mía, este lado. Uff. El freno este también hay que cambiar. Sí. Uff, normal que frene mal, ¿eh? Este señor se tenía que haber comido un ciervo o algo parecido, porque, bueno, un ciervo no, pero quiero decir, o sea, es que tenemos aquí la epidemia del otro coche del otro día, que tenía en cada rueda, o sea, en diagonal, la parte jodida. Entonces, es como, vamos a ver. ¿Qué cojones? Vale. En teoría esto ya está. Vale, falta algo por ahí que me estoy dejando, que no veo y que seguramente va a estar escondido, pero una cosa sé que es el módulo ABS y lo otro como... no, de momento aquí está todo bien. Seguramente sea la pastilla de este coche, no lo veo, de esta rueda que digas. Ah, exacto, ahí está, ahí está la pastilla. Ahí está, siente rojos entre las llantas. Así que a ver, que empieza ahí todo. Tres pastillas de freno y dos pinzas. Voy a ver si puedo reparar alguna. Una pinza no. Vale. Pues compramos las pastillas y las pinzas. También he dado un disco de estos. Quedan dos de estos y tres de estos. Vale. Le montamos los frenos. Hay que asegurarse que estén bien calibrados, porque si no, luego va a ir frenando la rueda. Y eso es muy peligroso, porque en cualquier momento puede pegar un estallido por si se empieza a consumir por aquí demasiado. Bueno, consumir, no desgastar y eso. Que a simple vista no se ve. A ver, ponemos la pinza nueva. La rueda nueva. Bueno, nueva. La rueda de serie. Me sorprende que este coche con el estado en el que están las piezas tenga problemas de freno, o sea, no sé, es muy, muy raro. Pero qué se va a hacer. La verdad es que está demasiado gris, está chulo, ¿eh? O sea, esto es un gran tour de esos, un coche así tipo sedán de grandes cilindradas. Que creo que lo pone ahí, ¿no? O eso es el acabado. Gran Luxo, creo que es el acabado. Sí, es el acabado Gran Luxo. Que esto tiene que ser, o sea, tope, tope, tope de gama. Madre mía, o sea, esto ya un V8, chaval, o sea, wow. Mira, justo tengo una pieza de estas, porque en el anterior vídeo compré una sin querer. Me molesta aquí la tapa esta de... joder. Esta es la tapa del filtro del aire. Justo tengo una nueva, porque la compré en el anterior vídeo. Vale, no se puede reparar. Bueno, anterior, ya hace, porque me equivoqué. Así que... eso, ya lo hemos amortizado. Así que la facturita para este coche va a ser importante, ¿eh? Pero bueno, yo creo que el dueño no va a tener muchas... ¿cómo se dice? Mucho problema con el dinero, porque, a ver... $2.640 para una persona que se compra este coche, esto para ellos es calderilla, ¿eh? Así que bueno, pues hemos gastado 1.320 en piezas, que ya hemos recuperado y amortizado
módulo ABS, compré anteriormente por equivocación. Nos da una movilización de 330 y le hemos metido una maniobra de $990, o sea, wow, casi $1,000 de mano de obra, ¿no? Instalar cuatro cosas. Así que nada, lo entregamos. Y ahora, pues, mientras esto se baja, que si no lo puedo pasar el coche, voy a hacer este coche. Y ya para el final del vídeo voy a hacer el DeLorean, porque pensaba que este me iba a llevar más tiempo, pero no. A ver, no hay potencia. Y tubo de escape ruidos. El tubo de escape ruidos seguramente sea... Me cago en la puta. Fácil. Así que lo primero que hacer es mirarlos... Vale. No hay potencia y nájame el filtro de tu vida... O sea, el filtro del aire en tu vida, Julio. Vale, vamos a ver. ¿Esto no lleva filtro de combustible? O no lo estoy viendo. De todas formas vamos a desmontar esto porque el carburador... O sea, el colector de emisión este que lleva, creo que ha pasado mejores días. No me deja examinarlo, pero... Pero vamos, o sea, una cosa es esto y otra es el colector, vale. Tengo la BD, pero no sé si me va a dejar... No. Por supuesto que no, vale. Vamos a seguir desmontando a ver qué es. Estoy aquí desmontando más y nada, ¿sabes? Pero igual debería echar primero un ojo a las bujías. Falta una tuerca que no la veo, tío. Aquí. Uf. Odio las válvulas estas. Son un coñazo porque luego tienes que meter el taco de válvula y la válvula. O sea, increíble. Bueno, una cosa es esto, que me haga dar cuenta, y seguramente la tapa. Esto esté mal. Vale, pues no. O sea, tenemos mal también los cables del encendido. Que por cierto, esto es un V8 full americano. Vamos a quitar esto y el ventilador porque me molestan un poco. Ah, mira, aquí está el filtro de combustible. El filtro de combustible está bien. Tiene que haber alguna bujía mal. Si vamos a sacarlas todas y le damos un vistazo. Equivocado de pieza. Estas parece que están decentes. Y bueno, a ver, nada, no es ninguna de estas. Vale, pues tenemos que seguir desmontando. Tiene pinta de ser esto. Si voy a desmontar esto. Pues está oxidado. Vale, pues no. Vale, pues no me queda otra cosa. A ver, los tacos de válvula tienen pinta de estar en buen estado. Lo que sí que voy a hacer es analizar estas. A ver en qué estado están. Que parece que estén bien. Vale, pues vaya, me ha salido el motor sin querer. Vale, pues voy a abrir este árbol de levas. Es que esto no sé si es árbol de levas. No lo sé muy bien, como no soy mecánico. Si hay algún mecánico en el chat, que me lo ponga, por favor. Aunque no se mueve muy bien cuando se va a subir esto, así que... XD, ya lo sabré para la próxima. Esto parece que está bien. Pues no sé qué puede ser. Voy a echarle un ojo a las... Uy, ¿esto no va bien? Vale. Voy a sacar la bomba del agua. Voy a abrir un momento la carcasa esta. Vale, acabo de descubrir que creo que es el filtro del aceite. Y yo aquí desmontando como siempre en medio motor para nada. O sea, increíble. ¿Verdad? Pues no es el filtro del aceite. Pensaba que sí, porque estaba ennegrecido. Pero ¿está cuánto está? Está negro. Ah, el 58%. Pues era este ese color. Pensaba que estaba... reventadico, pero vamos, lo que no está escrito, porque es que no sé. Yo, ah, vale, sí. Vale, voy a abrir aquí abajo. Y a ver si es un pistón o algo que se pueda ver bien desde aquí. Porque es que en teoría no veo nada.
Vale. Abrimos el cárter. Y no, parece que los pistones están bien. Esto va que está bien. Qué raro. Falta potencia del motor y me queda una pieza todavía. No sé qué puede ser. Vamos a seguir desmontando. ¿El árbol de levaje esté mal? No. Pues no lo sé, voy a empezar a desmontar cosas ya para desmontar, porque es que no sé, no encuentro un fallo. ¿El motor de arranque puede ser que esté mal? No creo, ¿no? Voy a subirlo por si acaso, a ver si es el motor de arranque, pero no debería. Porque está un poquito reventado, ¿eh? Tampoco debe mentir. ¿Ves? El motor de arranque no es. Qué raro. Una tracción traxera, ¿eh? Como un puro muscle car de estos clásicos. Que no sé a qué coche hace referencia, pero creo que un Mustang. Es que no sé, no tiene el morro del Mustang clásico, así que no quiero patinar mucho diciendo es esto y luego es el otro. Vale, es que nada, o sea, no sé, nada, me toca seguir desmontando. Verás tú qué risa los golpecitos en el motor. Bueno, golpecitos no, falta potencia. Pero no sé. Y hay otras partes del coche, pero es que a mí me marca que es el motor, entonces. A ver. Vale, pues de momento no es nada de esto. Es nada, toca quitar la junta de la culata. Madre mía, como venga el dueño del coche. Es que en teoría estos pistones también. Pero bueno, aquí hemos venido a desmontar cosas, así que vamos a desmontar cosas. Bueno, chavales, ya sabéis que, como os digo en todos los vídeos, tenemos una comunidad de Discord que tenéis el enlace en la descripción. También tenemos Twitter. También tenemos tweets del canal, también tengo mi propio Twitch en la descripción, por si queréis seguirme aparte. Así que nada, si os está gustando el vídeo también podéis decirlo en los comentarios, porque no puedo sacar esto. Ah, vale, por esto. Típico. Así que si os gusta el vídeo, pues darle like, si no, pues no le deis, no deis like, lo típico. Así que, ¿no? Pues los pistones tampoco son, ¿eh? Me vuela que... Buah. No tiene... Es que no tengo ni la remota idea de quién narices puede ser. Me va a tocar... Madre mía, o sea, aquí la voy a liar pardísima, o sea... Wow. O sea, se viene liada parda, porque me toca... Madre mía, voy a quitar la caja de cambios y todo, porque madre de Dios, tú. Bueno, yo creo que cobro por pieza desmontada, así que este señor no va a pagar la siguiente mejora, ¿eh? Pero vamos, literal, con todo lo que estoy desmontando, verás tú. La marcha no es, porque no marca marcha. Que solo me queda el cigüeñal, que está reventado. Que tiene toda la pinta. Sí, es el cigüeñal que está reventado. No me lo puedo puto creer, tío. ¿En serio? Bueno, pues para cambiar esto, esto es una pasta que flipas, ¿eh? Ah, no, tampoco es el cigüeñal. ¿Qué cojones es?
no hay potencia y es montar motor entero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Increíble. Vamos a quitar estas piezas que están mal, porque el escape es todo eso, pero... Vale, vale, aquí está el problema. Es montar el motor entero y la puta bomba de combustible, o sea... Wow, o sea, wow. O sea, le he desmontado a este pobre señor el motor entero y ahora me toca rearmarlo entero. O sea, que esto en el videojuego vale, pero en la vida real esto... Esto es una puta liada que flipas. O sea... Pues liadísima parda, o sea... Que le ha abierto todo el... O sea, le saca el bloque motor y todo, o sea... Esto en la vida real es una liada, pero muy parda, O sea, esto es motivo de que te despidan del taller, o sea... Esto es una animalada que... Menos mal que soy autónomo y nadie me ve, pero... Me cago en la puta de los chavales, o sea... Si hay algún mecánico o algo en el chat... Cuando me ha visto desmontar el timonel y todo, y decir, pero... Y es que ya juega este juego, claro, que sabrá que va por los sitios y eso... Tiene que haber dicho, pero este tío... Este tío que está haciendo con su vida... Me cago en la puta, chaval... O sea, me he desmontado el coche, ¿vale? Y lo peor es que no es la primera vez que me pasa, porque creo que me pasó el otro día. Que empecé a desmontar. Madre mía, pero si es que me... Madre mía, si es que vaya animalada, tú. Si es que voy a perder dinero. O sea, si esto fuera en la vida real, o sea, perdería dinero. Porque tengo que reforjar el motor y todo de cero, o sea... Pero seguramente algún pistón o algo se hubiera ido. Y para que luego calibre eso, cambiando los años y todo, o sea, increíble. Pero bueno. Para los que no hayan visto cómo es un motor V8 por dentro, pues mira, lo acabáis de ver. Pura potencia americana. Madre mía. Qué liada, tío. Y bueno, pues nada, aquí estoy atornillando cosas que le ha liado pardísimo, o sea. O sea, es que... Es que este título, o sea, yo que sé, igual va a ser desmonto el motor entero y no era lo que yo pensaba. No clickbait. O algo así, ¿sabes? Bueno, lo bueno es que nos dan experiencia cada vez que metemos una cosita de estas. O atornillamos o lo que sea. Entonces seguramente después de acabar este coche haya subido el nivel que me quedaba. O incluso haya subido otro nivel extra, porque... Aquí atornillar, vamos, para rato, pero lo que no está escrito. Que la verdad es que creo que los coches modernos ya no van así, en plan... O sea, los brazos de balancín... Creo que van todos juntos y ya no van de forma independiente, o sea, pero vamos, es que no soy mecánico, así que no lo sé muy bien, tampoco quiero meter la gamba. De bastante que la he metido ya hoy con el este, y lo peor de todo es que me queda el coche ese de DeLorean, que eso va a ser un trabajo de la hostia, que al final este se me ha complicado, pensaba que esa era una mierda, pero que vamos, que... Creo que se va a quedar ahí para el siguiente vídeo, porque seguramente me haga falta un vídeo entero para ese coche. Después de la que he liado con este, vamos. O sea... Liadísima parda. La cosa es... Cuando tenga más dinero, empezaré a ir a las subastas y eso, para enseñarlos también. Comprar un coche reventado y hacerle una restauración de cero. Caso es, vale, no puedo reparar ninguna pieza por desgracia. El caso es que esos vídeos, estoy pensando en si ponernos todos juntos, porque ese vídeo puede ser una hora y media tranquilamente, o hacerlos por partes. Si los hago por partes,
son más vídeos, pero claro, en una parte igual tendría que reparar solo la mecánica o viceversa. Así que no sé lo que hacer. Pero vamos, que para que llegue a eso, creo que vamos por el episodio. Sí, vamos por el episodio 4. Así que igual para eso necesitamos. Un momento, me pillé esto. Era simple. El cargador. Así que seguramente para eso nos queden. No sé, 10 episodios. Igual. No sé, también tengo que comprar las mejoras del taller y todo eso, o sea. Para poder seguir haciendo cosas, etcétera, etcétera. Vale, el filtro ese no lo han cambiado en su puta vida. Y está así de guarro por eso. Vamos a ponerse nuevo. Estos antiguos. Estos coches. Ay, que no se hablan. Estos más que carros antiguos. O clásicos, o como queráis llamarlos. Llevan ahí un carburador que iban con ese filtro. Que la verdad es que hacía que sonara muy bien, ¿eh? O sea, no os voy a mentir. Pero la verdad es que estos coches sonaban que flipas. La pena es que con tanta normativa últimamente. Bueno, últimamente no. Quiero decir, con tantas normativas, emisiones, ruidos y todo, pues. Hoy en día un coche ya no suena. Hay muchos coches modernos. Soy gilipollas, he puesto el radio, el día que lo he puesto. No veo una mierda. Muchos coches modernos hoy en día, pues. Aunque los compres en plan deportivos o eso. Hay algunos. No sé, por ejemplo, algunos. Los Megane estos. No sea ciencia cierta, pero según he oído, he visto análisis de, bueno, análisis, gente probándolos, etcétera, etcétera, dicen que el sonido del motor creo que como que tiene un botón o algo así que es como que lo emula. Entonces, como tronco, si me he gastado no sé cuánta pasta, no suena el coche y me lo emulas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que van tan a. Claro, pero es que eso es cosa de la normativa, que van ahí tan esto, con el silenciador y todo, porque es que. Y luego, lo que hace la gente es le mete una vía recta y se la suda prácticamente, porque como el coche es nuevo y no tiene que pasar ITV hasta que pasa unos años, o sea, directamente se la sopla. Claro, luego el caso es en. Luego el caso es que. Seguramente tengas que homologar tu escape, si se lo quieres cambiar, y eso es un coñazo y una pasta que flipas. Así que si me dejo de rollo, es que este coche parece que ya está como voy a echar el aceite porque se lo he tenido que quitar. Y no sé si meterme con el otro coche, o sea. Yo creo que no, que lo vamos a dejar por aquí. Voy a probar los coches para el asiento. O sea, hemos gastado $700. Hay $175 en. Nos han dado de por repararlo y 525 de maniobra. O sea, en total 1400. Muy bien. Mucha gente ya me estará matando en este punto del vídeo. Porque dirá, pero vamos a ver, hijo mío. ¿Cómo se te ocurre entregar un coche sin la caja de cambios? Que vamos, que esto hubiera sido gracioso, que llegara el cliente y le dijera, bueno, pues el coche ya está listo, ya puedo ir a llevárselo. Se lo lleve, arranque, pise el embrague y se queda igual. O sea, esto tiene que haber sido una escena muy graciosa para el cliente. Sobre todo para mí cuando le explico que he tenido que desmontar el motor innecesariamente. Pero bueno, esas cosas, lo que pasa en mi taller, se queda en mi taller, así que creo que esa información no es necesaria para ese cliente, ya que seguramente si le contáramos que hemos desmontado su coche innecesariamente, pues no creo que volviera, ya que bueno, le hemos pegado un poquito de sablazo y le hemos cobrado un poquito más, ya que bueno, ya que lo he desmontado y lo he revisado, pues oye, se lo cobro, ¿sabes? No voy a ser aquí un tonto. Que vamos, si queremos que vuelva hay que decirle sí, sí, sí. En fin, si es que ya decía yo que sobraban piezas, que tenía por ahí unas cosas, digo, madre mía, por ahí sobran piezas. Vale, pues me voy a echar un vistazo a esto. Un segundito.
Vale, pues yo creo que sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Lo llevamos ya como media hora. Y lo que voy a hacer es voy a aceptar un par de trabajos. Pues, madre mía, tú. Tengo aquí dos Bentleys que no puedo ni aceptar. Uf, este coche, madre mía, este coche tiene. ¿Este coche? Buah, este coche, chaval. Con todo lo que hay que hacerle. Como los encargos ahora son más complejos, pues. Habrá que hacer uno de estos y lo otro. Mira, no hay potencia. Pon nuevas piezas de ritmo. Encuentra y repara los problemas de las marchas. Dirección defectuosa. Hace mucho ruido acelerar. Reparación de partes. Volver a pintar. Madre de Dios santo de mi vida, tú. Pero. Hostia puta, tú. Pero madre mía, parece que la enfermedad de los idos está empezando a contagiar ya la carrocería. Mira eso, tío. Es que está reventadísimo. Vale, voy a coger este otro coche. Hostia, otro tocho, Madre mía, bueno, ya empezamos, como veis, a tener encargo más tochos. Así que ya es más ganar pasta. Sí, empezó a ganar más pasta. Así que dentro de, pues igual 10 episodios es demasiado, pero dentro de poco, bueno, no sé yo, porque tengo 14.052 dólares. Soy casi nivel 6, creo que he subido 2 niveles. Vale, no he subido uno. Pues lo que voy a hacer. Voy a pillar el compresor para que me diga cómo están los pistones. Y seguramente creo que también me dicen los. No, eso es eléctrico. Vale, esto vale 15.000. Me vendría muy bien para sacar muchos coches. Pero a ver. Uf. Cierra. Potencia de motor, cambiar aceite, mal rendimiento de frenos, todo escape ruidoso, arreglar parte de la carrocería, pintar con luz. Madre de Dios santo de mi vida, todo lo que hay que hacerle a este coche también. Se me está acumulando el trabajo y vamos a tener que empezar a meterle caña, porque fuera coña, o sea, ese coche tiene un curro de la hostia, ese coche tiene otro curro de la hostia, y este coche tiene otro curro, y aquí tengo otro con curro de la hostia, o sea. Vale, no sé por qué me invierto. Esto voy a rechazar. Así que, wow, o sea, increíble. Así que nada, chicos, sin más dilación voy dejándolo por aquí, porque si no, este vídeo se va a hacer largo de la hostia. O sea, dejamos el DeLorean para el siguiente vídeo, sí o sí, o sea, ya meterle mano, porque se me ha complicado con este coche, pensando que era una tontería, pero la verdad, este coche sí que sí, para el siguiente vídeo, lo siento si lo estabais deseando, pero se me ha complicado, o sea. Y posiblemente empecemos a meterle mano a este, pero ya veremos. Porque es que. Porque, a ver, este tiene un poco de trabajo, pero es que este ya, o sea, aquí hay que arreglar carrocería y todo. O sea, este es un cargo importante. Y luego el Bentley este, pues seguramente. Para el vídeo siguiente, no. Pero para dentro de otro episodio. O sea, el siguiente no, pero igual el siguiente. Seguramente le empezamos a meter mano a este W12, o sea, no es un W12, porque es W porque los pistones van en forma de W. O sea, gracias por la aclaración, Brian. O sea, creo que se podía cambiar. Vale, no se puede cambiar el motor de este cliente. Pero bueno, cuando lo desmontemos ya lo eso. Pero los pistones están posicionados en forma de que hace una W, entonces pues eso se llama W12. W porque hace la forma de la W y 12 porque lleva 12 pistones en cada. No, 6 pistones en cada lado y 12 en total. Como aquí podéis observar, lleva 6 encendedores de bujías. O sea, son 6 bujías. O sea, 6 bujías, pues 6 pistones. Que no tiene por ser. Creo que no tiene por qué ser así, pero oye, en este caso es así. Y bueno, después de haberlos dado toda la chapa, después de haberla liado, que flipa, después de haberme visto rodeado de piezas que me sobraban por todos lados y decir, madre Dios santo, mira dónde me he metido, para después saber que era una bomba de combustible, chicos. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo ya, o sea, como siempre, ahora viene la zona de spam, así que os lo podéis saltar si queréis, pero podéis seguirnos en nuestras redes sociales, podéis seguirnos en Twitch, en mi propio canal de Twitch, que está todo abajo en la descripción. Es la comunidad de Discord, que es pequeñita, pero bueno, podéis hablar con nosotros y esas cosas, como siempre os digo. Y nada, y sin más dilación, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.